Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Bienvenido al episodio número 24 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides que hay 23 episodios antes de esto. Entonces, debes echar una mirada, obviamente. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o en YouTube. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, obviamente, cambiar su vida. El tema del episodio de hoy va a estar enfocado, pues, en las ventas online, Instagram, ¿ok? Y estoy aquí con mi amigo chingón, Tito Galvez. Tito, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas? Chris, muchas gracias, buenísimo. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias, la verdad es que tengo que aceptar que admiro mucho lo que estás haciendo porque yo, para mí creo que sería un buen reto para todos decir voy a hacer un podcast en otro idioma, ¿no? Que no es el mío natal, así que eres un chingón. Te mereces que te mande una gorra de las mías de chingón. Pues ahora yo hago todo en español, ¿ok? Incluso a veces hay gente burlando mi español. Yo vi un comentario en YouTube hace, no sé, un par de semanas. Oye, Chris, si necesitas clases en español, te ayudo. Y yo, ay, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Le hubieras dicho, claro, yo te ayudo con inglés. yo te ayudo con las ventas, ¿vale? Yo te ayudo con las ventas. Chévere, chévere. No, pues yo sé que obviamente tengo un acento fuerte, pero obviamente entiendo muy bien el español. Listo, Tito, pues es un gusto tenerte aquí. Yo empecé a seguirte hace, creo que 3 meses, porque tú estabas participando en una conferencia en que yo estaba también. Fue algo como transformación del ser con Gustavo Mirada de Costa Rica. Y desde este momento, pues, no tuve la oportunidad para ver tu conferencia, pero Gustavo me dijo que fue fenomenal. Y obviamente he visto un poquito de tu contenido en YouTube, en Instagram. Tú estás súper activo en Instagram. Incluso yo vi que estabas en el partido de México en el Mundial cuando ellos vencieron a Alemania. Te voy a decir algo, mi pasión, mi verdadera pasión es el fútbol. Yo jugué fútbol profesional por 6 años y soy un futbolista frustrado, es la verdad. Entonces, una de mis pasiones es ir a los mundiales y ir a todos los eventos de fútbol importantes, a la Champions y a lo que haya. Chévere. Así que sí, es ahí. Cuando se puede, cuando hay oportunidad, buscamos los espacios de ir siempre. Pero gracias. Me imagino que probablemente ese fue uno de los mejores días de tu vida, ¿cierto? O sea, es el mejor día de mi vida. Sí, ok. La verdad, la emoción y el ambiente y lo que se vivía ahí es algo inexplicable, ¿no? ¿Y tú estabas en Brasil también? A Brasil no pude ir, pero bueno, a partir de ahora ya estamos listos para ir a Qatar. Ah, ok. Porque en Brasil yo vi el partido de México contra Brasil. Ok. Lo que terminó en 0-0. Pero de todas maneras es muy chévere, obviamente, ver Brasil jugar en Brasil. Fue muy buen juego, de todas formas. Sí, es cierto. y también yo vi que estabas en el 10X Growth Con en Miami hace 2 años. Me encanta también. Hace dos años en Miami. Y también fuimos este año a Las Vegas. Me encanta mucho el contenido de Grant Cardone. Sí, a mí también. Coincido con él en muchas cosas. Me encanta. Así que
sí trato de ir a su evento. De hecho, iba a ir a un Business Mastery que organizó. Bueno, no se llama Business Mastery, es un entrenamiento de negocios de 3 días que era ya en estas fechas en octubre y por obvias razones no hay. Se va a mover al próximo año, pero sí me gusta mucho entrenarme con él. Sí, también. Yo estaba en este GrowthCon en Miami. Sí, muy buena experiencia. Ahí pudimos haber coincidido. Fue buen evento. Chévere. Listo, Tito. Entonces, pues cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste a ser un influencer, pues específicamente en los negocios digitales. Pues mira, la verdad es que se me hace muy interesante lo que dices. Mi especialidad real no es en negocios digitales. Mi especialidad es en emprendimiento. Cualquier persona que quiera emprender, yo soy esa persona a la que tienen que ir y decir, oye, Tito, yo quiero iniciar y no sé nada, ¿no? Porque yo los enseño a hacer desde el famoso plan de negocios, Chris. Yo soy de la idea de que sí hay que hacer al menos un business model canvas, hacer un pequeño estudio, hacer tu plan. Yo considero que eso es importantísimo. Entonces, mi especialidad total es el plan de negocios. Obviamente, yo he ido detectando, yo tengo negocios propios, ¿no? Y yo esto lo empecé porque yo tengo mis propios emprendimientos. Y yo fui detectando que yo tenía cosas que no sabía hacer, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenía un negocio de productos ecológicos y no sabía bien cómo hacer algunas cosas. No sabía cómo contratar personas que trabajaran para mí. No sabía cómo motivarlas. No sabía ser un buen líder. No llevaba una buena administración del negocio. Todas esas cosas que no te enseñan, obviamente. Y me di cuenta que yo no era el único y que había el 95% de los emprendedores con la misma situación. Abren su negocio y el negocio que se te ocurra puede ser desde un negocio de ventas B2B como tú hasta un negocio que tiene una zapatería que no llevan una administración, una organización, no tienen un organigrama de su empresa. O sea, no tienen una estructura, ¿no? Y volvemos, puede ser un freelancer que está vendiendo ropa en Amazon, pero ya si él quiere crecerlo, necesita estructurarlo. Entonces, mi especialidad principal es esa, Chris, es ayudarlos a estructurar bien su empresa para que en algún momento el negocio funcione solo. Yo soy de la idea de que un negocio tiene que funcionar sin el dueño para que tú generes dinero mientras duermes, para que puedas, sobre todo, diversificar. Una de las teorías que tenemos es que hay que buscar tener siempre 7 fuentes de ingreso. Un día mi mentor me dijo eso y se me quedó muy marcado. Y ahora es algo que yo trato de transmitir a mis alumnos. 7 fuentes de ingreso al menos para que nunca dependas de algo. Entonces, al final mi especialidad es esa. Yo llevo alrededor de 10 años dedicándonos a ayudar a emprendedores con esto. Tengo una academia que se llama Academia de Emprendimiento 3.0. Y ahí damos tal cual como una escuela. Yo creo, Chris, no sé qué opinas tú y cómo lo has visto en Colombia, pero yo estoy sorprendido de cómo la educación, y más después de esta pandemia, sí ya está cambiando total. O sea, yo no había visto tanto esto, pero yo veo cómo la gente sí se está educando ya en nuevas carreras, en nuevas profesiones online. O sea, ya veo gente que se está educando con mi gran amigo Robert Gamboa de España en cómo ser trafficker. Entonces ya se mete en una escuela 6 meses para ser trafficker online. Y luego ahorita está mi amigo Javi Pastor dando su, pues está haciendo su lanzamiento de su, para hacer gente que se vuelva copywriter, ¿no? Entonces los mete a una escuela de copywriter. Y lo mismo tenemos nosotros, una academia donde los emprendedores se meten 6 meses y tenemos programas como cuando tú ibas a la escuela, pero ahora es online en tu casa, cualquier parte del mundo, y te doy un programa de cómo emprender. Es interesante esto, cómo ha ido cambiando. Y eso es lo que hacemos. Yo soy emprendedor, es importante decirlo. Yo siempre he tenido negocios y un día volvemos, me encontré con esto de no saber hacerlo, encontré la solución y dije, esta solución se la tengo que compartir a más personas y creamos la Academia de Emprendimiento. Entonces, a grandes rasgos, Chris, esa es un poquito la historia. Muy, muy chévere, muy chévere. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en términos de esos cambios que estamos viendo durante la pandemia, esta transformación digital global. Y hay gente que pueden ver que hay oportunidades, obviamente, estudiar cómo manejar tráfico en online, hacer copywriting, que es una de las habilidades más importantes, okay, para cualquier empresario. Incluso personas que quieren aprender a cómo vender, ¿ok? Con nosotros.
Y esas son habilidades que generalmente uno no puede aprender en el colegio, tampoco la universidad. Y por eso, pues, esta educación tradicional para ellos ahora es más complicado porque ellos tienen que vender online y ahora tienen que competir con las personas que saben cómo vender online. ¿Y sabes qué pasa? Porque lo mismo haces tú. O sea, tú entrenas a la gente en ventas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú estás educando a alguien en ventas. Yo entreno a alguien en emprendimiento. Pero ya hoy en día la gente busca, pues, estas personas más reales, ¿no? Porque te das cuenta que tú vas a la escuela y ese maestro, pues, obviamente, o sea, yo ya no puedo ir a una escuela donde voy y el maestro que me va a enseñar lo que sea no tiene un buen Instagram. Yo ya no le creo, ¿no? O sea, sí, no. Hoy en día ese maestro tiene que tener buenas redes sociales. O sea, entonces me da gusto que tú me veas y me encanta escuchar eso de que se note que a lo mejor soy mucho de temas digitales. No es mi fuerte, aunque es una necesidad. Y por eso la verdad lo hacemos mucho, porque una de las áreas que tiene que trabajar cualquier emprendedor es trabajar fuerte en el tema digital. Entonces, qué bueno y me encantó que me hayas dicho que parezca que soy experto en negocios digitales. Eso me encanta. Chévere. No, es también porque obviamente estoy moviéndome mucho en las redes sociales. Claro. Obviamente yo soy B2B, entonces yo tengo una presencia más en LinkedIn. Ok, claro. Y incluso yo vi tu LinkedIn antes y yo veo que pues tú no estás haciendo mucho ahí, ok, no tienes muchos seguidores, incluso no tienes una portada ahí, es algo, me imagino que no estás poniendo mucha atención a tu LinkedIn, pero tu Instagram es increíble, ok, tienes 133 mil seguidores, yo tengo 6,500 en Instagram. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a este número, ¿ok? En Instagram, porque yo sé que no es fácil, me imagino que has invertido mucho en pauta, pero también tienes muy buen contenido, estás promoviéndote mucho de una manera orgánica, me imagino. Entonces, no sé si tienes algunos tips para personas, incluso como yo, que solamente claro. Tienen 6,500 y pues un reto en el corto plazo para mí es tener 10,000 seguidores. ¿Qué hago o qué hacemos? Me encanta eso. Fíjate que Instagram, lo más interesante es que Instagram fue la tercera plataforma que empecé a trabajar. Bien lo dices y de eso se trata, ¿no? La gente tiene que identificar según mi mercado cuál es la red social, al menos una, que es la que más fuerte voy a usar. En tu caso, 100% LinkedIn es la red social que más explotas y que más conocimientos. Y yo ahorita también te voy a pedir algunos consejos para LinkedIn, porque sí, a veces ahí subimos cosas, pero 100% no está mi mercado. Yo empecé, yo te voy a decir algo, la red social que más me hizo crecer a mí fue YouTube. Entonces, yo en YouTube sí. Fue la primera que inicié, ahí tenemos alrededor de 130 mil suscriptores también. Me encanta porque YouTube te premia, ¿no? Y nos mandó nuestro premio. Ya tienes tu premio. Tengo mi premio. Ahí, ¿está ahí? Okay. Está aquí atrás. ¿Quieres verlo? Sí, claro, sí. A ver, espérame. Aquí lo tenemos. También yo quiero uno de estos, pues. Mi canal de YouTube en este momento solamente tiene como, pues no recuerdo, como 1,600 suscriptores. Entonces tengo mucho que hacer. Muy, muy chévere, muy chévere. Sí, y esto es bonito, la verdad es bonito, porque YouTube ha sido una herramienta que ha crecido 100% orgánica, pero ya no voy a hacer eso, en el sentido de que nunca le he pagado publicidad y ha sido un error. Pero me siento muy orgulloso porque esta fue mi primer red. Aquí inicié yo con esta. Me encanta, para mí es la red sea el más fuerte de todas, en mi opinión, porque la gente no va a YouTube tanto como al chisme, ¿no? Como en Instagram o en Facebook, que van más como al chisme. En YouTube tú vas a buscar algo. Entonces la gente encuentra videos tuyos de hace años. Y eso es bien poderoso. Y siempre, ¿no?, hay las recomendaciones también. Entonces si alguien ve un video de nosotros, YouTube va a seguir recomendando otros videos que tenemos. Exacto. Entonces, YouTube es bien interesante y bueno, esa fue la primera que inicié. De ahí me metí fuerte con Facebook. En Facebook, ahí creamos muchas estrategias. Me junté con un equipo muy interesante en Perú
que me ayudó a crecer mucho. Y en YouTube tenemos, pues, no, más de 1,000,000 de seguidores en YouTube. Casi, bueno, más de 900,000. Estamos por llegar al 1,000,000 en YouTube, en mi fanpage. Me encuentran como Tito Gálvez. Y ahí subimos un contenido que buscamos que sea más viral, más emocional. Tengo una persona, y este es uno de los trucos que me estás pidiendo, y este es bien poderoso para todos. Y nunca lo había dicho en vivo, aquí lo que hacemos con una persona, ahorita lo que estamos haciendo, estamos buscando también monetizar con Facebook. Tú con Facebook puedes ganar dinero a partir de 10,000 seguidores, igual que YouTube, ¿no? Okay. YouTube llegas a 10,000 y empiezas a, pues haces esta alianza para que te paguen y pongan publicidad en tus videos. Igualito es en Facebook con la parte que tiene ahí del Creator Studio. Y entonces nosotros estamos, ahorita llevamos unos 2 meses creando contenido donde es bien interesante. Buscamos contenido viral, así como emocional, y contratamos a una persona. Fíjate los nuevos puestos que están saliendo, Chris. Contratamos a una persona que hace voz, nada más que habla, que tiene una buena voz. Entonces hay gente que ya se dedica a ponerle voz a los videos emocionales de redes sociales. Sí. Y entonces nosotros le mandamos un guión que sabemos que va a ser viral, que es muy emocional. Él hace la voz y se pone un video con imágenes. Ok, ese es un punto interesante ahí, porque obviamente estás hablando de contenido viral y todo el mundo quiere esto. Pues aún yo no tengo una pieza de contenido que ha salido viralmente y ha cogido como un montón de vistas. Uh-huh. Entonces, no sé, ¿cómo tú puedes identificar una pieza de contenido que puede ser viral? Mira, normalmente te tienes que ir con estas cosas emocionales. O sea, lo viral tiene que ser emocional. Cuando nosotros nos vamos a temas de ventas, como lo que tú haces, a temas de liderazgo, o temas así como de entrenamiento, de emprendimiento, lo que yo hago, y nos vamos a las cosas que son así como, pues como muy racionales, se vuelve muy complicado, ¿no? Que eso se vuelva viral. Te tienes que ir 100% a buscar cosas que sean emocionales totalmente. Entonces, la gente se puede ir a mi Facebook, ¿no? Que vaya a mi Facebook y que vea, ahorita yo me estoy metiendo aquí y estoy viendo un poquito el contenido, y van a ver algunos títulos así que dicen cosas de educación y cosas de que no tenía nada de dinero y de repente ya, por ejemplo, una reflexión para las personas solteras, aquí estoy viendo uno. O sea, hay videos así que tienen contenido muy emocional y que cuentan historias. Y es lanzarlos, ¿eh? Y todos esos se hacen viral orgánicamente. Porque la gente es contenido que es muy fácil que quiera compartir. Es muy fácil que quiera compartir. Chévere. Sí. No, dime. No, esta parte de contar stories incluso es muy importante en el mundo B2B, ¿ok? Total. No solamente online. Siempre yo digo a mis alumnos, a los vendedores, a los equipos comerciales que estoy capacitando. Mira, al momento de estar enfrente de un prospecto, okay, el prospecto no está tan interesado en escuchar todas sus características y beneficios de tu producto. Cuenta algunas historias, okay, tu claro. Historia, las historias de tus clientes exitosos, las historias de los valores de la empresa. Y de esta manera podemos conectar con ellos de una manera más emocional, porque tú sabes que tomamos decisiones basado de nuestras emociones, ¿ok? Y justificamos la decisión con la parte racional. Totalmente. La clave es contar historias. Mira, nada más para decirte algo. La gente que ahorita nos está escuchando en tu podcast, ojalá se vaya a mi Facebook, se vaya a la parte de videos. Yo ahorita estoy aquí metido. Y va a haber un video que dice la historia, fíjate, historias. La historia de León y el mosquito. Es una historia. El video dura 3 minutos con 12 segundos. Y ahorita tiene 3 millones de reproducciones en 5 días. Eso es contenido viral. Sí. ¿No? Y eso es gracias a algo que cuenta una historia. Es algo que está contando una historia. Entonces, y así van a ver un montón, porque ahorita llevamos, te digo, unos 2 meses trabajando en esta estrategia de viralidad en Facebook. Cada red social creamos cosas diferentes. Ya estamos creando una estrategia nueva para YouTube, para buscar crear algo diferente, parecido, pero diferente en YouTube, para generar viralidad. Y eso es una forma de crecer seguidores. O sea, sí, sí tienes que contratar equipo que te ayude, porque cuando yo inicié esto y quieres hacerlo tú solo,
no te da la vida. No te da la vida para hacer un podcast y para hacer un blog y para hacer como lo que tú haces. Entonces, sí, hay que buscar a estas personas que se dedican a eso. Yo no busco el contenido viral. O sea, la verdad es que yo no. ¿Y sabes cómo les pago a estas personas? ¿Quieres saber cuánto me cobran? Porque seguramente una persona quiere decir, oye, Tito, ¿cuánto pagas, no? Pues yo con ellos... ¿Cuánto pagas? Yo con ellos hago literalmente intercambio de somos socios. O sea, okay. Yo no les pago nada. Nos vamos a resultados. Entonces, como Facebook pone publicidad en estos videos, Facebook a mí me paga cada mes por la reproducción de estos videos. Entonces, Facebook ahorita al mes nos está generando, te voy a decir un número, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de lo que puede ganar por hacer videos de este tipo. O sea, Facebook este mes nos pagó $8,000, más okay. o menos. ¿Y cuánto te estás recibiendo de YouTube, por ejemplo? YouTube depende mucho de la estrategia, pero también YouTube ahí andamos más bajos, unos $1,000, $1,200, depende. Eso no está nada mal. No está nada mal, claro, sí. Pues subir videos, que al final el objetivo principal de estas redes es que la gente vaya a mi embudo de ventas o acabe con un curso mío, pero que extra YouTube y Facebook te pague por subir cosas a tus redes, eso es donde la gente tiene que ir cambiando ese chip y decir, ah, caray, ¿a poco YouTube te paga cada mes por subir videos? Sí, ¿sí? Y si son videos de tu contenido. Es tu contenido y es sí. algo que es necesario para que vendas lo que quieres vender. Entonces, si tienes un restaurante y subes videos a YouTube, más gente te va a conocer y va a decir, oye, yo quiero ir a tu restaurante porque siempre lo veo en YouTube y te veo a ti dando recetas y te veo dando secretos de cocina. Y entonces la gente va a ir a tu restaurante. Y además, YouTube te va a pagar. Chévere, chévere. Pues obviamente esa es parte de los 7 fuentes, me imagino, de ingresos que tenemos exacto. que encontrar. Exacto, ahí son 2, lo que te paga Facebook y lo que te paga YouTube. Ahí son 2 facilitas. Y yo no hago nada, tengo una persona que, bueno, de esas fuentes yo no gano el 100%, pero gano. Y esa es la clave para tener fuentes de ingreso, no ganarte tú todo de todas. Entonces, yo soy socio en 50% con estas personas, pero ¿quién crees que hace todo? Pues ellos. Son tus ideas, ¿ok? Pero ellos están montando todo. Ellos están operando, exactamente. Chris. Sí, eso es lo que yo hago también. Pues yo tengo un community manager y yo trabajo pues un día por mes haciendo todo el concepto del mes de contenido y ella está uh-huh. obviamente montando todo. Sí. Totalmente. Eso es, tienes que ir buscando estos genios que se dedican a cada especialidad, ¿no? Hay un trafficker, hay un copywriter, hay un especialista en viralidad. Y bueno, y así en cada una, ¿qué otra estrategia te podría compartir? Sobre todo, por ejemplo, en Instagram, porque de ahí la historia era de que empecé con YouTube, luego Facebook y luego Instagram, que es la que menos seguidores tiene de esas 3, pero ahí va. Y Instagram, la verdad, nos ha funcionado mucho hacer muchas alianzas. Yo invierto dinero, ¿sabes en qué invierto dinero para crecer seguidores? Invierto en páginas que son relacionadas a mi tema, que se dedican a esto, que hacen páginas grandes, virales, y les pago publicidad, les pago por yo aparecer en su página. Entonces, hay una página por ahí que se llama, por decirte algo, Mundo de Millonarios. Okay. Y yo sé que su comunidad es parecida a la mía. Entonces, ellos tienen paquetes de publicidad y te dicen, a ver, yo te cobro X cantidad y te voy a poner 5 veces en mis historias y te voy a poner 2 veces en el mes en mi muro. Entonces, okay. Lo que hago es que su tráfico se entera de mí. Y entonces yo subo algo de valor a su contenido, ¿no? Doy 5 tips o doy que voy a dar un regalo de mi libro online. Siempre estos lead magnets, ¿no? Entonces, Tito Gálvez, ellos te ponen cosas como Tito Gálvez es especialista en emprendimiento y te está ahorita regalando un libro electrónico de cómo ser más chingón, ¿no? Chévere. Y entonces chévere. La gente se va a tu página, ¿no? Ellos hacen el call to action. Esa es una estrategia que me ha funcionado muchísimo para crecer seguidores. Me estás dando muy buenos tips, amigo. Pues y para obviamente toda la audiencia escuchando en este momento. Ahora, te voy a dar otro tip, perdón, pero creo que este vale la pena, te lo voy a decir. Yo tengo una academia, en la Academia de Emprendimiento tenemos una sección de marketing digital. Yo soy de la idea, Chris, que todos los emprendedores en Instagram necesitan tener como mínimo 10,000 seguidores.
por las dos razones que ya sabemos. Una, activar tu swipe up en las historias, que comercialmente es muy importante tener activo el swipe up, porque tú, si sabes hacer ventas, y como tú lo sabes hacer y enseñas a la gente, tú de Instagram pues los mandas a tu embudo de ventas, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Los mandas con un regalo digital, tu lead magnet. Yo sé que, pues, obviamente, eso es súper importante. Aún no estoy ahí, estoy en 6,500. Pero te voy a decir cómo. Un segundo, porque yo sé que hay muchas personas que tienen demasiado fan y compran seguidores y tienen, no sé, 2-3 posts en su perfil y de repente tienen 30,000-40,000 seguidores. Y ahora pueden acceder, obviamente, a ese swipe up. ¿Hay una ventaja a hacer esto? Es justamente eso es lo que te iba a decir. Lo que yo recomiendo, lo que yo he visto es... Hay que analizar eso que dices de comprar seguidores. Nunca vayan a comprar seguidores falsos, porque entonces Instagram te mete en lo que ellos llaman el shadow ban. Entonces ahí es donde ya empieza Instagram a penalizarte. Lo que yo recomiendo es, yo tengo aliados, y si a alguien le interesa que me escriba en privado, aliados que yo ya comprobé que son de fiar, que son de confianza y que no te afecta en el algoritmo de Instagram, que ellos hacen la estrategia sorteos. La estrategia sorteos es, ellos tienen cuentas muy grandes y sortean teléfonos, cosas así. Lo malo es que yo he detectado que hay gente que roba dinero con eso, tristemente. Pero si alguien quiere hacer esto que les voy a explicar, me escribe a mí en privado en Instagram y yo les ayudo con gente que yo sé que no va a pasar el problema. Mi recomendación aquí es, tú le pagas a estas personas para que te lleven a 12,000 seguidores. Ya no lo hagas más de 12,000, como máximo 20,000, máximo 20,000. Solamente, yo normalmente a todos mis alumnos les digo que hagan esto, que lleguen a 12,000 y que piensen, son seguidores reales, pero ajá, son seguidores que están participando por un teléfono. ¿Okay? Pero es la cosa, entonces, son seguidores reales, pero después de este sorteo, no van a empezar a interactuar con el contenido. No van a interactuar, eso definitivo, pero entonces tú tienes que verlo. Así es como yo he hecho la estrategia con mis alumnos. No lo veas como que son seguidores que van a interactuar. Hazlo porque por dos cosas. Uno, vas a activar el swipe up. Eso es muy importante. Y dos, los nuevos seguidores con los que vas a trabajar, que van a llegarte ahora sí con campañas pagadas que hagas con estrategia bien y con el contenido, va a ser mucho más fácil que digan, yo voy a seguir esta cuenta que tiene 11,000, a que entren, vean contenido y digan, pues tiene 300. O tiene 2,000, ¿por qué? Sí. Simplemente es un look and feel. Es el look and feel. Yo les digo, imagínate que llegas a 12,000, pero es como si estuvieras en cero. En cero. Olvídate de esos seguidores, interactúan o no interactúan. Eso es para empezar de cero con una nueva estrategia que los nuevos van a decir, si Chris tiene 12,000, le creo. Y es da confianza, sí. Da confianza. Es más fácil que te acepten un Instagram Live. Tú sabes esto. Si tú buscas a alguien que quiera hacer un Instagram Live contigo que tiene 100,000 y tú tienes 6,000, te va a costar más trabajo que te diga que sí hacer un Instagram Live. Porque la moneda hoy en día en esto se llama seguidores. Uh-huh. Entonces, si a mí me buscan, a mí me escriben todo el día, oye, Tito, vamos a hacer un Instagram Live, y voy y veo sus seguidores y digo, tienes 1,000, tienes 3,000. No me conviene porque yo te voy a dar mi tráfico y tú qué me vas a dar a mí. Con 2,000, ¿no? Entonces es look and feel. Y yo ya cuando veo cuentas que tienen 15,000, 12,000, ni siquiera investigas, dices, es más fácil, órale, acéptale la entrevista, ya está. Y a lo mejor son de sorteo, pero no pasa, eso no pasa nada, eso ya te abrió puertas más fácil. Esas son las dos razones que yo sí recomiendo. No sé si me expliqué, Chris. No sé qué opinas. Sí, no, yo entiendo, obviamente he escuchado opiniones diferentes, pero lo más importante es que no hay penalidades de Instagram, ¿ok? Y eso es obviamente algo que hemos evitado. Obviamente. Sí. Eso es lo que tienes que evitar a toda costa, porque si no después ya te penalizaron por que entraste al Shadow Ban y ya lo nuevo que hagas ya no va a tener alcance, pues no sirve. Pero con estrategia de sorteo no te va a afectar, por eso no lo hagas más de 20,000 nunca. 20,000 sí, como megatope, ya después... crea otras estrategias. Chévere. Entonces, chicos, ahí está. Pueden contactar a Tito si quieren conocer estos cracks que pueden ayudarles a llegar a 12,000 seguidores rápidamente.
Porque obviamente esto es algo para generar más confianza y la confianza en la venta es súper importante. Hay dos cosas que mencionaste, Tito, que me gustaría hablar antes de terminar este episodio. Me interesa mucho cuando dices, pues, estás ayudando negocios, funcionas sin ti, ¿ok? Entonces, pues, en mi caso, pues, yo puedo tener un negocio y a mí no me toca esforzarme tanto cada día y yo puedo, pues, disfrutar más la vida haciendo cosas de ocio, es decir. ¿Cómo podemos, no sé, yo sé que no va a ser fácil contestar con una de las oraciones, pero si puedes explicar en dos o tres tips, ¿qué tenemos que hacer específicamente para que nuestro negocio funcione sin nosotros? Ok, muy fácil. Yo tengo un sistema de 5 niveles que se hace esto. Más que 3 oraciones, te voy a decir los 5 niveles. El negocio necesita tener muy claro el nivel 1, el sueño y la identidad del negocio. Tienes que saber bien qué es lo que quieres. Ok. ¿No? Si tienes un negocio de un restaurante, definir este restaurante, por qué lo hice, para qué lo quiero. Okay. Segundo, tienes que empezar a crear un equipo. Tú no puedes hacerlo solo, esto es obvio, necesitas gente. ¿De qué tamaño es tu equipo? No, depende de cada negocio. No, pues, a mí me interesa. ¿Cuántas personas tienes trabajando contigo? ¿En Tito, en mi marca personal? Sí. Uy, bueno, pues la verdad es que muchos es como fuera, ¿eh? Yo tengo las 2 personas de Perú que me llevan mi Facebook. Tengo Marcos, que es que me coordina toda la parte de mis embudos de venta. Julieta, que me contesta Facebook. Yo tengo una persona que contesta Facebook, nada más. Ahí llegan mensajes a lo loco. Entonces, contraté a una persona para eso. Tengo 2 diseñadores gráficos. Tengo el que me hace YouTube. Tengo una persona que me hace puro contenido para YouTube. Eso es bien interesante. Tengo una persona que me hace títulos. Entonces, a mí me da 100 títulos y yo los grabo todos en 3 días, los 100 títulos. Y sí, los grabamos. Entonces, tengo una persona que me hace eso. Tengo un copywriter, son 9. ¿Quién más tengo? Que tengo muchos por fuera. Tengo el editor de videos, tengo el que me graba videos. Son como unos 12, como 12, pero así ninguno, bueno, sí, muy pocos son como internos. Muchos están como que unos están en Perú, otro en Colombia. De hecho, el que sí, todos son freelance, básicamente. Son sí, freelance, pues me trabajan todo el día. Chévere. Eso es algo que yo recomiendo porque yo pasé una fase con empleados fijos de mi empresa y es muchísimo más complicado. Ahora, pues, yo hice un cambio grande en la pandemia, ahora todo el mundo es freelance, todos. Sí, la verdad, sí, por temas hasta cuando tienes que cambiarlos, pues ya no tienes que liquidarlos. Sí, este fue súper costoso para mí. Sí, entonces, regresando a la pregunta, para que el negocio funcione sin ti, pues necesitas un equipo y luego el equipo tener una bien clara las finanzas, que era lo que te decía, el negocio que funcione sin ti tiene que estar totalmente organizado en gastos y ventas, 100% con un formato y que lo sepas perfectamente. Para que el cuarto nivel sea el plan de marketing, tienes que tener un muy buen plan de marketing para que las ventas sean consistentes, pero ajá, que sean predecibles, ¿no? Porque si las ventas no son predecibles con un plan de marketing, pues entonces no funciona, ¿no? Y el quinto es crear sistemas de todo esto, crear manuales, videos. Esto tú lo implementas, estos 5 niveles con tu restaurante, normalmente te puede llevar 1 año, 2 años, depende, o sea, no es magia. Pero ya hiciste eso con el primero y entonces ahí es donde empiezas a replicar. Chévere, es más como automatizar el proceso. Es automatizar sí, tu proceso de tu zapatería, de tu estética, del negocio que tengas, de la panadería. Y después lo que haces es que puedes vender franquicias o licencias o conseguir socios de otras sucursales. Y así vas teniendo más fuentes de ingreso que funcionan sin ti. Para que no quiere decir que tú ya te vas a tirar a la hamaca, ¿no? Y como decías, bueno, yo ya me voy a dedicar al ocio 100%. No. Quiere decir que a lo mejor tú te dedicas a hacer podcasts, a hacer videos de YouTube, a dar conferencias. Otros proyectos, exacto. Y sí, tienes las otras gotitas por allá cayéndote, pero tienes un equipo que las lleva, que lo hacen. Y te reúnes una vez al mes con ellos para revisar cosas. Y así tendría que ser el proceso un poco.
Chévere, chévere. Y para todos escuchando, pues les cuento que Tito tiene... Tienes más de un libro, ¿cierto? ¿O tengo dos libros. Aquí tengo el segundo, que es Ponte Chingón. Ok, ¿cuál es el primero? El primero aquí no lo tengo a la mano, pero se llama De Cero a Empresario. Ok, ok, listo. Entonces, cuéntenos qué significa Ponte Chingón. Ponte Chingón, para la gente que no es de México, significa que en México nosotros usamos mucho la palabra chingón para muchas cosas. Sí, y chingón, chingona. Sí. Chingón, chingona, chingar. Es palabra buena, palabra mala, palabra de todo. Ay, ay, güey. Ustedes dicen güey mucho, ¿cierto? Güey. Me interesa aquí porque obviamente un hombre puede ser un güey. Ah, esto güey, blah, blah, blah. Pero ustedes pueden decir que una mujer es un güey también. Entre mujeres también se dicen güey. Ah, ok. Listo. Sí, entre mujeres también te dicen güey. Entonces... Pero es más común entre hombres. Entre hombres es como muy, es una palabra muy normal. O sea, es como un, es una forma de unir una palabra con otra. Oye, güey, güey. Sí, sí, sí. Y ponte chingón significa, es como ese momento de despierta, ¿no? O sea, ya despierta, actívate. No estás ganando dinero, pues ponte chingón. Pues actívate, levántate y ponte a estudiar y ponte a prepararte y ponte a hacer cosas. Y entonces... eso un día yo decidí retomarla, o sea, usarla. Digo, es una frase muy normal. Y entonces decidí usarla y dije, oye, ¿sabes qué? Pues la voy a empezar a poner en mi hashtag. Y la gente en mi hashtag empezó a identificarse. Y un día un proveedor, aquí está mi libro que me están trayendo, de ser empresario. Y un día fue bien chistoso porque en un taller físico, yo antes pues daba muchos talleres físicos, ¿no? Presenciales. Un proveedor de gorras... me manda estas gorras, me dice, mira, Tito, tienes estas gorras de Ponte Chingón, yo fabrico gorras, y me encantaron, y dije, wow, pues hazme unas y las regalamos aquí a la gente, y si alguien quiere las vendemos, y ya, y de ahí después se me ocurrió la idea de hacer el libro de Ponte Chingón, y como tú sabes, Chris, en las ventas, hoy en día, en las ventas, en mi opinión, esto es en mi opinión, el experto en ventas eres tú, pero en mi opinión, una herramienta poderosísima y, en mi opinión, ha sido la más poderosa de todas para vender más, es la marca personal. Sí, para mí sí, la marca personal es lo más poderoso y yo he creado todo esto para fortalecer mi marca personal, para crear estos distintivos que tiene que hacer la marca personal para que se acuerden de ti. Y lo he logrado. La gente ya dice, ah, mira, el de las gorras de Ponte Chingón. A lo mejor no saben cómo me llamo, pero ya dicen, ah, el de la gorra, ¿no? Es el que anda la gorra de Ponte Chingón. Y eso al final es crear un branding de tu marca personal. Sí, esa es una parte. Es como un slogan que siempre la gente puede reconocer con tu marca. Vamos a terminar este podcast con mi slogan, que es tiempo para vender diferente. Incluso cuando yo hago conferencias, incluso soy conferencista, he dado conferencias en México, en varios países diferentes aquí en América Latina. Y ahora la gente, específicamente Colombia, me conoce tanto que yo digo, es tiempo para vender y todo el mundo grita, ¡diferente! Ah, es algo muy chévere. Pues cuando tú sepas que la gente, tú sabes que la gente pues conoce la marca, ¿ok? Claro. Y es específicamente este slogan. Chévere, entonces... Ahí la clave, y la gente que va haciendo esto, hagan el merchandising. El merchandising es, híjole... Yo no pensé que fuera tan poderoso, pero yo ya tengo tazas y playeras y gorras y tengo pines. Y el merchandising hace que todavía la gente se identifique y se case más con la marca y se las regalas pulseras. Eso es brutal. Hagan merchandising. Sí, esa es otra fuente de los siete. Es otra fuente. Otra fuente. Yo tengo un juego de mesa. Imagínate, tengo un juego de mesa que acabo de sacar. No, pues es que todo el tiempo estamos pensando. Pero lo más increíble de todo es que hay muchas cosas que yo ni pienso, ¿eh? Hay tantas cosas que tú nomás haces en redes y te llega la gente y te dice, oye, yo te hago playeras, oye, yo te hago un juego de mesa, yo hago juegos de mesa, ¿quieres que te haga un juego de mesa? Y yo, wow. Wow, sí, eso es diferente. Sí, claro. Chévere. Listo. Tito, pues, ha sido un placer tenerte con nosotros en el Vende Diferente Podcast. Voy a hacerte una pregunta más, y esa es una pregunta que siempre yo hago a todos mis expertos aquí conmigo. Y eso es, si pudieras volver en el tiempo, ¿ok? Y tener una conversación con ti mismo, ¿ok? Tal vez cuando tenías
20 años, okay, ¿qué consejería te darías? El consejo que yo hubiera hecho, que yo hubiera adelantado, la verdad, cuando hubiera tenido a lo mejor 20 años. Porque me imagino cuando tenías 20 años, tú no estabas emprendiendo en este momento. No, sí, ya emprendía. Yo empecé a emprender desde la universidad, desde la preparatoria. Pero el consejo que me daría hubiera sido, que me lo dieron después y todo cambió, lee más libros de negocios. Uh-huh. ¿No? Estudia más temas de negocios, porque yo lo he contado muchas veces. Un día un mentor me dijo, vas a empezar a partir de ahora a leer un libro de negocios por semana. Y entonces ahí fue donde mi mente se empezó a abrir. Entonces, si yo hubiera estudiado desde antes esos temas, mi mente se hubiera abierto más. Cada vez que tú lees algo, tu mente se abre, o sea, entiende cosas que obviamente no entiendes y que no sabes. Entonces, empiezan a salir oportunidades, ideas. La gente que me dice, oye, Tito, ¿qué ideas de negocios me recomiendas? Es muy simple, lee más, estudia más y las ideas van a llegar solas. Te van a sobrar. Ahorita a mí me sobran las ideas de los negocios que podría hacer. Pero eso es porque te educas mucho. Entonces, ese sería el consejo. Empieza a entrenarte y a leer y a educarte más. Porque las ideas van a llegar desde antes. Ese hubiera sido el consejo. Chévere, muy bien. Y sí, también eso es un consejo que muchos de mis guests dicen durante este podcast. Okay, necesitamos empezar a capacitar a nosotros mismos desde este tipo de edad. Porque pues, muchas veces no pasa, a mí tampoco. Yo me gradué de la universidad y yo empecé a trabajar. Okay, con empresas grandes, yo conseguí obviamente muy buena experiencia trabajando en todo el mundo, pero yo no estaba leyendo todos esos libros de negocios. Y ahora sí, obviamente. Entonces, muy, muy chévere. Muchas gracias. Entonces, cuéntenos un poquito de dónde podemos encontrarte, dónde podemos comprar tu libro, encontrar tus cursos. Pues mira, la gente puede, no sé cuándo se va a subir este episodio al aire. ¿Cuándo va a estar al aire este, Chris? Este va a estar en 3 semanas, yo creo. En 3 semanas. Bueno, la gente puede encontrar toda la información que hacemos, si tienen información, en la academiaemprendimiento.com o en Instagram tenemos la página de la Academia Emprendimiento. Te preguntaba esto porque vamos a tener un evento gratuito el 10 de octubre de la Academia Emprendimiento. Todo el sábado es toda una mañana con unos speakers invitados. Entonces, la gente que esté escuchando esto después, de todas maneras, vaya a mis redes y puede tener acceso al evento grabado. Después lo van a poder ver. Y Tito Gálvez, T-I-T-T-O, doble T la segunda T, T-I-T-T-O, Tito Gálvez, en todas las redes, ahí pueden encontrarme toda la información, mis libros, todo ahí, mi tienda en línea, titogalvez.com. Todas las redes como titogalvez.com, mi Chris. Buenísimo, buenísimo. Pues, muchas gracias, Tito. Y a todos, escuchando de nuevo, si esta fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como este. Y finalmente, te invito a mi página másventasbtb.com, donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso intensivo de ventas B2B. Y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. ¿Ok? Entonces, soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender diferente. Gracias, Tito. Gracias a todos. Chao.